Bueno, es un gustazo siempre platicar con un hombre experto en geopolítica nacional e internacional, Miguel Salinas Chávez, y un vaticanista también bastante respetado. Y le damos la más cordial bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Esteban, con el gusto de siempre de saludarte y estar ante tu audiencia. La plática de hoy se centra en el fin de sexenio y otros temas. Empecemos con ese. ¿Cómo ves este fin de sexenio y qué nos viene? Bueno, pues yo creo que todo mundo sabe que López Obrador está entregando las peores cuentas, me imagino, que de los últimos sexenios, si no es que de todo el siglo XX y XXI en cuanto a cuestión presidencial. Y esto se basa en solamente tomando en cuenta los números fríos, no la opinión y las simpatías o antipatías. Tomando el balance, realmente está entregando las peores cuentas que se tengan en memoria. Esto es lo que está heredando a Claudia Sheinbaum, un país no solamente dividido, sino sin fondos económicos, es decir, prácticamente en bancarrota, con una inflación, con una serie de problemas, obviamente el de la inseguridad, la infraestructura de salud se echa pedazos. Entonces, todo esto es lo que le está heredando, esta cantidad de problemas que López Obrador generó a lo largo de su sexenio, es lo que le está heredando a Claudia Sheinbaum. Y además la está entregando cercada completamente, es decir, le está entregando un país cooptado. Y un poder totalmente acotado, donde ella está amarrada de manos y prácticamente con un bozal, digo, no quiero usar esta palabra, pero con un cubrebocas totalmente amarrado, que no le va a permitir una libertad ni de expresión ni de acción. Esto vamos a ver si a partir de mañana ella intenta, como un escapista, no empezar a zafarse las cadenas que tiene en las manos para poder librarse de esto que le dio, porque obviamente está totalmente cercada, no tiene libertad de acción. Y yo lo que creo es que ella va a tener que hacer una alianza, lo quiera o no, con Estados Unidos, con el gobierno que entre, el que sea, para poder romper este cerco, porque de lo contrario pues va a estar totalmente paralizada, ¿no? Y López Obrador pues ya dijo que se va a quedar en el Palacio Nacional, todavía no sabemos si una semana, si no, tres ya meses. ya salió, te entrego una buena noticia, se acaba de ir en su camioneta a Tlalpan, ya se fue a su casa de Tlalpan. Oye, Miguel, otro tema que está durísimo y que es importante platicar contigo, es Medio Oriente, es un polvorín. Ya no solamente es Gaza, ahora es Hezbollah, ahora viene una invasión terrestre. ¿Qué sigue? Mira, ahorita Israel yo creo que está aprovechando esta ventana de tiempo que está corriendo este mes de octubre, precisamente porque la elección de Estados Unidos, que es el 5 de noviembre, está impidiendo tomar acciones más decididas al gobierno de Biden, que básicamente pues, es prácticamente un adorno, y ahorita le están permitiendo un juego más amplio a Kamala Harris. El tema es que muchos de los temas de la agenda internacional que estaban más o menos controlados ahorita se van a salir de control, y el principal de todos es el Medio Oriente, específicamente Israel, que está aprovechando este vacío de poder que hay ahorita, de aquí al 5 de noviembre, para hacer todo este tipo de locuras. Está invadiendo, está entrando ya al territorio del Líbano ya con tropas a invadir, e incluso está siendo promovido por varios líderes religiosos de Israel, por rabinos, diciendo, no, pues es que Líbano es parte de nuestro territorio y tenemos que entrar a tomar control físico de él. También, no sé si viste, bombardeó este fin de semana, no solamente, bueno, Siria, ¿no?, sino también Yemen y, bueno, el ataque contra ¿no estará Líbano, queriendo que atraer a Irán al conflicto? Y al atraer a Irán, pues atrae a Estados Unidos y, bueno, ahí sí yo no sé qué seguiría, porque Rusia tampoco va a permitirlo. Claro. Y se va a poner duro, ¿no? El tema es que Israel está haciendo todas las provocaciones posibles para generar un conflicto regional y estallar el Medio Oriente, precisamente en medio de un Estados Unidos paralizado por la elección, donde ellos no quieren tomar una medida contundente, es decir, no se atreven a frenar la locura de Israel precisamente. ¿Por qué? Porque Netanyahu apoya a Donald Trump. Pues mira, se supone que sí, y Biden está supuestamente tratando de meterlo bajo control. El problema de Netanyahu es que él se apoya a sí mismo, él no le importa quién esté gobernando, porque él sabe que va a hacer lo que se le pegue la gana sin tomar en cuenta al presidente de Estados Unidos, porque sabe que pues no lo van a tocar. El tema es que dentro de Israel hay mucha gente que no lo quiere y que quisiera tirarlo. Yo creo que Estados Unidos, el gobierno, suponiendo que quede el que repita el demócrata, van
a frenarlo o a tirarlo, yo creo, porque les va a salir mucho más barato políticamente deshacerse de que una guerra regional durísima allá. Que además, como tú dices, efectivamente, el tema es que Irán tiene alianzas de protección mutua con China y con Rusia, donde si tocas tú a uno de estos, inmediatamente tienen que entrar sus aliados, igual que si atacan a Israel, viene Estados Unidos en respaldo. Entonces, el tema no es un problema regional, y lo que quiere hacer Israel es detonar la Tercera Guerra Mundial, que es una, pues es una locura, por supuesto, y el mismo Donald Trump lo ha dicho: si no elige correctamente el electorado norteamericano para este 5 de noviembre, vamos a tener la Tercera Guerra Mundial. Es decir, lo mismo que había platicado yo contigo hace mucho tiempo, de que Hillary Clinton quería la Tercera Guerra Mundial si llegaba a la presidencia, pues la vamos a tener ahora ese escenario con Kamala Harris. Rápidamente, en proyecciones, ¿quién va al frente de esta carrera presidencial en Estados Unidos? Es un tema muy complicado porque la mayoría de las encuestas las están manejando los medios de comunicación que son totalmente afines a los demócratas y a Kamala Harris. Si tú tomas le preguntas a la gente del común en la calle, la mayoría piensa votar por Donald Trump por una serie de razones que sería muy extenso comentar, pero incluyendo el voto latino, que eso es muy importante, el voto latino también se está decantando por Donald Trump. El tema es que se está generando un aparente y artificial opinión pública a través de los medios de comunicación que quieren dar a creerle al mundo y a Estados Unidos de que Kamala Harris ya está empatada y de hecho está superando a Donald Trump. Esto va a facilitar que en el momento que veamos las elecciones vamos a tener un resultado electoral y un triunfo diferente. Haz de cuenta, no sé si tú recuerdas que en el año 2000 vimos que Al Gore, que era el vicepresidente de Clinton, ganó en cuanto al voto popular, pero sí, le dieron el triunfo a Bush. Bueno, sí, a George esto Bush. Esto mismo pasó en el año 2020, donde pues todas las evidencias apuntaban que había ganado Trump y le dieron el triunfo a Biden. Yo creo que este escenario lo vamos a repetir otra vez este año. A ver en qué termina. Oye, pues Miguel, seguiremos platicando la semana que entra, a ver si nos platicas también de lo que está pasando en Ucrania, cómo va el tema con Rusia. Y el tema de la iglesia también, que es otro tema aparte. Nos lo platicamos la semana que entra, ¿te parece? Claro que sí, Esteban, te agradezco como siempre. Un abrazo. Miguel Salinas Chávez, gracias. Hasta luego.